cuánto nos sintonizan, muy buenas tardes. Y efectivamente, pues bueno, se encontró con muchas deficiencias tras recorrer las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y pues conocer las necesidades del personal. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció una serie de compromisos que incluyen una reingeniería total, además de varias construcciones que pues son necesarias para evitar precisamente el acumulamiento de los cadáveres que ha dado la vuelta al mundo esa noticia. Escuchemos parte de esta rueda de prensa que dio precisamente aquí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Jorge Aristóteles Sandoval. Cierto que habremos de cuidar la imagen de liderazgo que siempre ha mantenido este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por eso mismo he instruido para comenzar una reestructuración en todo lo que es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con todo el apoyo y que no sea el pretexto de lo económico, porque hay una gran capacidad de nuestro personal. Hay talento, hay oficio y profesionalismo, y eso lo vamos a respaldar. De la misma manera, construcción de manera inmediata de una cámara frigorífica con capacidad de 300 cuerpos para que no vuelva a suceder lo que pues aconteció en los últimos días tras estos dos contenedores frigoríficos que anduvieron pues en varios puntos de la zona metropolitana y tratando de resguardar los cuerpos. Escuchemos de nueva cuenta a el gobernador de Jalisco. De la misma manera, a partir del día de mañana he instruido para que se empiece la construcción de una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad por encima de los 300 cuerpos para rebatir y que no se vuelva a repetir este lamentable hecho. Otra de las situaciones que también se comprometió el gobernador de Jalisco en realizar pues de manera inmediata es la contratación de 18 peritos. De ellos, 10 serían médicos forenses para agilizar con las autopsias y evitar pues el acumulamiento de cadáveres que esperan precisamente realizar esta situación de ley. Escuchemos a Jorge Aristóteles Sandoval, de nueva cuenta. Una agencia completa del Ministerio Público a este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. He solicitado se traslade una unidad del comisionado de búsqueda para que esté directamente atendiendo desde el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses a los familiares que tienen en su desesperación un familiar, un ser querido, una víctima desaparecida. Es parte de los compromisos que ofrece precisamente tras la visita aquí a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el gobernador de Jalisco, pero estas novedades pues no son de última hora, debido a que Señal Informativa mantiene un documento en el cual se había pues señalado las situaciones en que vivía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde el fiscal en su tiempo, Eduardo Almaguer, también había firmado este convenio con el Instituto Jalisciense para pues rentar estos camiones con cajas frigoríficas y empezar a resguardar los cuerpos para evitar que se descompusieran y pues que las personas tuvieran la oportunidad de reconocer a las personas que no han sido identificadas y que han fallecido en hechos violentos. Es la información, Josefina. Bueno, ¿de qué se le cuestionó hoy al mandatario? No hubo oportunidad en los últimos días, tanto como el secretario de gobierno y el gobernador de Jalisco. Solamente han dado pronunciamientos de no más de 5 minutos sin responder cualquier cuestionamiento. Uh-huh. Henry, la identificación de los cuerpos, ¿cómo se va a hacer? Estarían coordinados con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y con los organismos de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, para pues coordinar precisamente estas identificaciones y que las comisiones estatales y nacionales pues tengan todos los indicios de cada cuerpo para que las personas que acudan, ya sea al instituto, a la fiscalía o hasta el mismo comisión de derechos humanos, puedan pues tener la oportunidad de
continuar con este reconocimiento de cuerpos. Henry, estos cuerpos, los de los trailers y los que todavía están ahí en el Instituto en el de Ciencias Forenses, ¿a todos se les practicó las pruebas de ADN, Henry? Efectivamente, se supone, ante pues, las declaraciones, que sí tienen todos pues el perfil genético y también el perfil físico, es decir, algunos tatuajes, alguna forma de cómo reconocerlos físicamente. Cada uno de estos cuerpos están numerados y tendrían todas estas reconocimientos para ayudar precisamente a las personas que andan buscando alguno de sus familiares desaparecidos. Bien, al pendiente del seguimiento de esta trágica historia, Henry, gracias. Hasta luego, buena tarde. Muy buenas tardes.